¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. En categoría super ligero se enfrentan y a cuatro rounds en el rincón azul. El hombre proveniente de la ciudad de las Diagonales, de la ciudad de La Plata, quien arrojó en el pesaje oficial 62 kilos 450 gramos, 6-2, 450, con un récord FAB de un combate ganado, cuatro reveses y ningún empate. Él es Elian Alfonso. Y en el rincón rojo, quien acusó en la balanza 63 kilos 500. El hombre radicado en la capital federal con un récord FAB de dos victorias, ningún empate y ninguna derrota. Él es Silvio Vilte. Primer round. Elian Afonso, Silio Vilte, listos. Adriana Junta, el árbitro. Cuidado con la cabeza. Se salió de su rincón. Suéltelo. Ambos vienen de combatir en este estadio. Vilte lo hizo en mayo ganándole por puntos a Fernando Araujo. Y Afonso reapareciendo luego de 11 años, señor, perdiendo por decisión, señor, la bata, ante el invicto de excursionista Sebastián Bonifacio. Segundos afuera. Todo preparado. Primer round. Hermosa foto de Juan Carrasco. Comenzó. Y a darse. Bueno. Cuatro rounds o menos. Afonso de negro. Vilte de rojo y negro. Pecha. Zurdo. Un buen boleado. El porteño que llegó con un poncho salteño. Bien. Seguramente recordamos sus orígenes en esa provincia norteña. Más alto. Vilte de 20 años. Afonso tocando con la primera derecha a fondo. Un Vilte que tiene una carrera actual, ¿no? Porque las dos victorias, una antes del límite, como rentado. Muy bueno. Tienen que ver con este año, no como bueno, su rival, como decía Marcelo González, que peleó cuatro veces en 2012 y volvió este año. El platense con Walter Rodríguez, el ex campeón sudamericano boliviano junior, en un rincón. Intenta exclusivamente con los derechazos bordeados, el de La Plata. En tanto Vilte, que ha bloqueado ese golpe, elabora más las maniobras. Con Lindo, gancho de izquierda y luego un cross. Otro cruzado, esta vez con derecha de Vilte. Trajo la barrita de Evander Jean. Otra vez acierta Vilte, atención, que pareció conmover a Afonso. Domina ese cross de izquierda. Más sólido piensa las maniobras y los golpes que tira Vilte. Y se ve, obviamente, otro tipo de boxeador en este inicio. Muy bien. Afonso, ex policía bonaerense, recibe todo. Contra Bonifacio hizo gala de aguante, de mucha valentía. Ajá. Pero aquí está sufriendo de entrada la pelea. Buena guardia. A cuatro giros. Vilte haciendo valer su alcance, su juventud, su potencia. Buen round. Acierta otra nueva izquierda, esta vez recta. El 14 de enero le ganó en el debut a Hernán García. Gancho y luego izquierda.
como marcó Marcelo a Fernando Araujo en su segunda pelea, Vilte. Vilte con Esteban Gallego y Leo Pesano en la esquina. Lo domina. Una dupla técnica con muchísimos valores. Que se desempeña en el Evander Gym y en el Acoite Boxing, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Un buen combate. Con soltura, Vilte. Tercera pelea profesional para él. Afonso cumpliendo hoy la media docena. Muy bien. Anticipo de derecha, Vilte. Gancho al cuerpo. El cross de derecha otra vez de Vilte. El gancho solo está mal, Afonso. Hay cuenta. Está muy sentido, no se puede tener el pie. Se terminó. Claro que sí. Se terminó la pelea. Silvio Vilte con una actuación magnífica. Noqueó en una vuelta a Elian Afonso, que todavía no sabe lo que le pasó por encima. Tremendo, ¿no? Parecía que se incorporaba, pero estaba sentido. Habíamos dicho que Vilte era, demostraba otra solidez como boxeador. Ahí lo vemos a los dos charlando y demás, por suerte. También voló la toalla desde el rincón azul. Y Vilte, que suma su segunda victoria por nocaut, tercera en total. Fíjense qué fácil entraba, ¿no? Muy erguido, Afonso apostaba esa derecha muy, pero muy abierta, que no le hacía daño a un Vilte, que lo iba minando de diferentes golpes, abajo, arriba, y ahí vino la cuenta de protección. Él iba a ser de protección, iba a ser ya definitivamente la victoria antes del límite de Vilte. Muy bien la izquierda ahí. Y esos golpes ya no tenían sentido porque estaba anotado, ¿no? Parado, pero anotado. Hizo dar un paso y se fue al piso. Le corrieron la alfombra. Y Silvio Vilte logra su tercera victoria y su segundo knockout. Muy buena actuación. Era el favorito en la previa. Y con solvencia se sacó de encima el tercer escollo profesional. Y ahora sí estamos con el fallo de este combate. Ganador por nocaut técnico a los 2 minutos 59 segundos del primer round, Silvio Nicolás Vilte. Vilte suma su tercera. Buena victoria en el sábado boxístico de la FAB para el invicto del Evander Gym. Con su poncho salteño y su sonrisa triunfadora, se anotó un nuevo triunfo por nocaut.